Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea en tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esta es la segunda parada en la Ruta del Misterio. Nos encontramos en el corregimiento de Servitá, en el municipio del Cerrito, Santander. Este es el Seminario de los Redentores, el cual se encuentra abandonado, está en ruinas, pero sus paredes tienen muchas historias y secretos. Los padres se fueron de aquí en el 26 de enero del 66. Aquí tenían ellos una estatua del diablo, es verdad. La hicieron de un palo de mortín, la estatua. Una estatua alta, grande era, alto delgadito. Yo lo conocí, el diablo. Los padres mismos que decían, bueno, que el que quisiera venir a ver, a mirar el diablo, que tenía que traerle salvado, es que la gente, bueno, con la joda de que de mirar el diablo y que no hay que, y que por qué lo tenían ahí con mi padre Jesús, que eso era una cosa imposible, de que el padre lo tuviera, a ese diablo lo tuvieran en una iglesia tan sagrada. Y después, yo no sé, los padres se fueron y es que se lo llevaron. Y pues ya yo no sé dónde lo tendrán. Por estos pasillos caminaron más de 300 seminaristas. A mediados de 1900 se fueron sin dejar rastro. Ahí estuvo un tiempo el ejército. Duró 3 años y medio el ejército ahí acampado. Ellos hicieron un arreglito por ahí para ellos dormir y toda esa vaina. Y ahí se mató un cabo del ejército. Ahí. Y dicen que por ahí los mismos soldados son los que garlan. Que ellos son los que duermen por allá, pues lo sentirán. Cae la noche aquí en Servitá, estamos en lo que era la entrada principal del seminario. Aparte del intenso frío que se siente, hay una extraña sensación de miedo. Además, está acompañado de múltiples olores, como la humedad y el excremento. Así concluye la segunda parada de la Ruta del Misterio, este, el Seminario del Diablo, un lugar lleno de historia, suspenso y un poco de miedo.